Bueno, pues hoy tenemos una cosita interesante y diferente. Os voy a presentar a Juan, aquí el dueño de Tefía, del que os hemos hablado más de una vez en el canal, pero ahora por fin os lo traemos en persona para que lo conozcáis vosotros también. Juan es un verdadero veterano en esto de la industria del videojuego, que tiene muchísimas cosas interesantes y míralo, no es capaz de tener las manos quietas cuando hay un mando cerca. Aquí está con el Final Fantasy disfrutando. No, Final Fantasy no. Bueno, pues es que no lo veo tan japonés. Dice los Rudras. Pues, tan japonés. Sí. Es que esa es una de las cosas que hace precisamente. Está en español. Bueno, vale, el juego sí, pero el cartucho está en japonés. Es una de las cosas particulares que hace Juan, y es que coge cartuchos japoneses y los cambia a español, entre otras muchas cosas. Se cambia la ROM. Ahí está. Ya está. Hace repro. Pero bueno, eso es una de las miles de cosas que hace este tipo, que es un verdadero manita y un experto en todo esto. Así que cuéntanos qué hace, más o menos. Pues reparar NES, todo lo que sea el mundo retro. Desde, bueno, me da igual cualquier consola, que ya te digo que esté, que haya sido vendida, que esté en el mundo, vamos. Y ya está, habiendo repuesto y ganar, pues repara lo que haga falta. Ahí está. Ya está. Bueno, hay por ahí algunas cosillas tuyas, marca tuya de la casa, rondando por ahí, que son maravillas, como esa versión de Ancient Stone Tablets de Zelda, que los metes en un cartucho. Bueno, cosas muy chulas. Es una reproducción al fin y al cabo, con unas pequeñas variantes ahí, porque tiene unos LEDs que le dan una personalización al producto, pero nada más, tampoco es. O sea, que solo tienes en. Lo puedes tener en el mercado, lo puedes jugar incluso en un Everdrive. Básicamente, o sea, que no es tampoco gran cosa, pero bueno, si lo pones, si quieres lo traigo y todo. Pues luego lo podemos enseñar. Yo creo que. No sé si había por aquí uno. No sé si estaba hecho. Espera, ese por ejemplo. ¿Ves? No, eso es la tele. No, pero ah, ahora sí. Ahí tienes. ¿Ves? Lo único que cambia es que los capítulos que tiene este juego se cambian a través del reset. Y pones pues primer capítulo, segundo capítulo, dependiendo del capítulo que estamos diciendo, pues. Pues así verás el cambio en el LED. Segundo capítulo, que es el verde. El tercero, que es el rojo. Y el naranja, pues que es el cuarto. Si le vuelves a dar, se va otra vez al primero. Claro, está. Entonces, hay que decir que este juego es particularmente particular, porque es un juego que se distribuyó mediante Satellaview, claro, en su momento. Que es decir, Satellaview es un sistema de satélite parecido a lo que era el Sega Channel, para lo que tal, que tira más a Sega, no toca nada, casi todos tiran más a Sega, sí. En el que mediante satélite transmitían un juego cada X tiempo. Y este es un Zelda oficial de Super Nintendo, pero que se transmitió por capítulo, y Juan lo que ha hecho es meterlos todos en un mismo cartucho, pudiendo cambiar de capítulo usando el reset. Con el cartuchito aquí, con las luces, el ojo de Ganon, que mola un montón. Sí. Pero bueno, moviendo un poquito el tema. Sí. A ti, la pasión por los videojuegos, ¿de qué te viene? ¿De dónde empezaste tú con todo esto? Pues yo con 3 años ya me gustaba jugar y desmontar y romper cosas. Es eso básicamente. Eso, antes, cuando era un crío, lo que había era. No existía, como digo yo, ni siquiera la electricidad de los videojuegos. Bueno, los juegos, no los videojuegos, que eso era impensable. En los juegos, entonces. A mí siempre me ha gustado desmontar y he sido el mecánico de todos mis amigos cuando eran juguetes. Tenemos ahí. Hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta. Sí, de fuego. Siempre se tiene que colar a alguien imprevisto en los vídeos. Pero siempre he sido un niño que le ha gustado jugar. Pero jugar bien y además cacharrear y trastear y hacerme mis propios juguetes. O sea, yo siempre he estado con alicates, martillos, atornilladores y toda clase de herramientas, trabajando la madera y trabajando, pues bueno, con lo que podíamos trabajar entonces, lo que podía hacer un chaval entonces, que no básicamente nada más que era eso. Y si te hacías una carretilla de madera, o te hacías un futbolín, o te hacías un patinete, o cosillas así, ni más ni menos. Entonces el asunto que tú te vas haciendo mayor y empiezas a estudiar electrónica, porque te das cuenta que es lo que te gusta. Y no se aplicaba la electrónica al videojuego ni nada por el estilo, pero me gustaba mucho lo que era la electrónica. Entonces la estudié a fondo y bueno, pues cuando pillé la oportunidad de trabajar en lo que me gustaba, pues encantado. Cuando empecé a trabajar en Spaco, pues me pareció la cosa más cojonuda que me podía haber pasado. Porque eso es una parte muy interesante de tu historia. Tú trabajaste en Spaco mano a mano con Nintendo, antes de que existiese Nintendo España.
básicamente, claro. Paco era la Nintendo España. Claro, es que era la distribuidora oficial de Nintendo en España. Ahí está. Claro. Entonces, tú has vivido ahí desde dentro, directamente. Yo he vivido el principio de Nintendo aquí, en este país, lógicamente. Y claro, aquello debía de ser una maravilla para un amante de los videojuegos como tú. Hombre. Y tener las novedades. Bueno, era un amante, yo era, me encantaba, los amaba y los criticaba como cualquier otro, ¿no? De verdad, o sea, a mí me ha gustado mucho los juegos, pero también los he criticado cuando había muchas cosas que no me gustaban. O sea, me venía a mí un juego y decía, este juego es esto no vale para nada. Cosas así, que luego me confundió, que luego me confundí muchas veces, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, no me han gustado nunca ni el fútbol, ni las peleas, ni los coches, y luego reconozco que ahí tiene sus seguidores y bueno, y que está bien, joder. Ahí está, en la variedad está el gusto. Claro, claro, claro. En la época aquella de Paco, ¿recuerdas alguna anécdota interesante que te haya pasado? ¿Cosas que veías? Bueno, yo todo mi hincapié en Nintendo, contra los de Nintendo, fue que quitaran de una jodida vez los márgenes superiores e inferiores en la pantalla. ¿Sabes? O sea, los marquitos que salen. Si tú te vas a lo pones en PAL, te das cuenta que ya automáticamente te salen el margen arriba y abajo. A ver, ya saldrá por ahí. ¿Ves? Ahí está, ya sí. Los tienes, ¿ves? Entonces siempre ha sido mi lucha eterna contra eso, ¿no? Pero vamos, ni puto caso. Ya. Si estaban tomando el formato PAL. Esto ha sido un negocio y Nintendo es una empresa. Entonces, vale, ha hecho buenos productos y eso es lo que le ha valido que siga en el mercado, pero ha hecho lo que siempre han considerado así, la rentabilidad. Y es Paco lo mismo. Es Paco ha querido vender juegos y luchando con precios y viendo lo que podía comprar y lo que podía vender y sacar el mayor beneficio. Ni más ni menos. ¿Verdad? Sí, es eso. Sí, eso es así. Somos los seguidores los que somos, que es verdad, que luego somos los amantes del videojuego, los que andamos sufriendo estas cosas, ¿no? Es que eso es así. El dolor. Muchas veces se nos olvida que son empresas, pero claro. Para nosotros son casi como dioses, porque nos hemos criado con ellos. Bueno, nosotros no hemos criado pero con ellos. Pero te puedo asegurar que era una empresa, o sea, estaban allí los de almacén, estaban los de oficinas, y allí no se hablaba de juegos nada más que en la parte del videoclub. Nada más, el resto de la empresa, el videojuego, pues es como si hubiéramos vendido patatas. Si hubieran dado beneficio, pues hubiéramos vendido eso. Es así, es verdad. Sí, es verdad. Eso es así. Ya está. Hombre, y luego había gente que sí que le gustaba y dentro de había muchos compañeros pues que tenían la consola porque, oye, porque también le gustaba, pero no se hablaba de oye, cómo mola este juego, mira, o en la fase tal, no sé qué, oye, cómo se pasa esto. No, no, en absoluto. En cambio, yo sí, yo en mi apartado y demás, que siempre estaba liado con ellos, pues sí, siempre estábamos hablando del tema, si este juego es malo, si este es una pena, o como este, como el otro, o qué ha sacado la otra empresa, o qué ha hecho lo que han hecho los otros, ¿no? Eso claro, sí. Porque tú de allí trabajabas específicamente en servicio técnico. Yo empecé trabajando en el servicio técnico y en el club, porque realmente yo fui el que abría el club. Eres el padre del club Nintendo en España, básicamente. De Spaco. De Spaco. De Spaco. Luego ya salió en Nintendo, el club Nintendo de la Super Nintendo, que ya, eso ya fue, pues bueno, pues sirve, ¿no? La que abrió aquello. Pero el primer. Claro, era lógico, eso era una cosa normal. ¿A quién preguntaba la gente cuando tenía un problema? Pues al fabricante. Como éramos nosotros, no éramos fabricantes, pero éramos nosotros. Entonces el jefe dijo: oye, que están llamando. Bueno, pues habrá que contestar. ¿Y quién estaba allí? Pues Juanito. Pues Juanito a contestar. Y como jugaba, porque yo jugaba, entonces, lógicamente, pues si sabía la respuesta, empecé a responder. Y poco a poco me fui haciendo con mis apuntes. Te conocí al dedillo los juegos, sobre todo de la época. Hombre, sobre todo los que yo jugaba, sí, por supuesto, pero luego también tenía información un poquito de Nintendo Power y entonces iba cogiendo ahí datos de las revistas y demás. Y nada, pues se lo ofrecíamos a que llamara. Siempre le hemos atendido muy bien, yo creo que hemos sido bastante amables y ya está, porque no se cortaba nunca una llamada, ¿eh? O sea, es lo que si a veces si llaman dos o tres veces por el mismo tema, no pasaba nada, o sea que. Y era continuamente, ¿eh? Era continuamente. O sea, yo ya hubo un momento en Spaco que yo no reparaba absolutamente nada. Tenía mi equipo y era el que estaba reparando. Entonces pues yo andaba siempre pues nada, gestionando lo que había que hacer, pero
Pero reparar, ya se me olvidó lo que era un soldador. ¿Sabes? Pero has tenido tiempo para volver a coger práctica con el soldador. No, lo he dejado, no lo he dejado nunca, mujer. Y haces tú cosas, bueno. A ver, yo siempre he querido modificar las consolas y modificar las consolas para. Pues eso es un beneficio. Una consola, lo que te he dicho al principio, una consola que tenía los márgenes arriba y arriba, arriba y abajo, y encima funcionando a 50 Hz, pues era una pena, porque yo tenía allí las 60 Hz. Yo tenía allí 60 Hz. Entonces, las de 60 Hz iban mucho mejor que la de 50. Entonces me daba, no sé qué, me daba un cierto reparo el que no se hubiera sacado las consolas PAL en esa frecuencia. ¿Qué pasó con Sega? Y pasó con todas, ¿sí? O sea que no. Pero bueno, creo que incluso PlayStation 2 todavía tenía problemas de 50 Hz, sí. Y actualmente ya no se nota tanto la diferencia, pero seguimos usando el sistema. A partir de Dreamcast lo empezaron a cambiar. Bueno, ya tardaron. Sí, también la Saturn también tenías también el rollo también de las franjas también. Pero joder, que técnicamente hubiera sido bastante fácil. Quizás debido al PAL y a que todo el mundo todavía seguía utilizando lo que era la radiofrecuencia. Pero evitarse problemas, imagínate todos los que habían ido al servicio técnico, oiga, que cuando lo pongo en la tele de la abuela, me salta la pantalla y no se ve. O se ve en blanco y negro. O se ve en blanco y negro. Ya. Por evitarse problemas. Claro, exactamente. Pues aquí tenemos, ¿ves? Aquí, de luego, nosotros no distribuimos la Super Nintendo, pero sí distribuimos algunos juegos. Y bueno, y es una consola que a mí realmente me han gustado las dos mucho, pero la Super... Yo que sé, yo tenía muchas ganas de que llegara la Super a España. Pues yo llegué a Spaco y realmente había ya una consola allí en lo que era la oficina del jefe, allí como en plan exposición. Y ¿cuál era? El de los coches, el Mario Kart. No, el Mario Kart. El F-Zero. El F-Zero y lo ponías y decía, joder, eso es una maravilla. Esto es un coche. Esto sí mola jugarlo. No era el Rally Racer. O Ray Racer. Sí, ya corría bien. Cosa, ¿no? Ese era el tema. Y nada, la verdad que fueron unos buenos años. Sí. En Spaco me di mucha pena de que Spaco perdiera la concesión de esta. Y nada, sabía que tarde o temprano yo me tendría que quedar. Y dije, pues bueno. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, al paro y luego pues... Ya tenía unos añitos, entonces fue cuando dije, pues voy a montar de vía. Me junté con la socia. A ver, la mujer. Y aquí estamos los dos. Aquí está. Y lo que queda, porque... Bueno, ya no queda mucho. No, tú estás aquí, no entretenido. Yo sí, porque, bueno, no sé si sabéis, pero es domingo. Es que es eso, encima, este hombre no descansa. Venga, a la hora que venga, él está aquí, reparando cosas. Y ahora, allí tienes la hora. Eso, encima, sí. Son las 10 de la noche. Y sigue. Y a lo mejor venimos a las 2 de la mañana y sigue aquí. Bueno, de hecho, no tanto. Nos ha pasado de irnos de aquí algún día a la 1, a las 2, ¿no? ¿Eh? Nos ha pasado. No, yo tengo una cosa, ¿eh? Yo me pongo con un juego y si realmente me gusta, no me entero del reloj, ¿eh? Sí. Nos pasa a todos. No me entero del reloj. Eso nos pasa a todos. Sí, 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 además que se pasa volado. Pero volado, ¿eh? Y además dices, sí, y no paso esto y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Por eso te digo, nada. Que sigo siendo un niño. Eso es lo importante. Hay que meter vivo el niño dentro. Fuera no se puede, si se pudiese. Ya te duele todos los huesos, pero bueno. Eso es así. Pero bueno, que me sigue gustando, o sea, que me da igual. Y que si sale algún hack por ahí modificado, que ha salido en español, y yo qué sé, soy el primero que procura verlo. Y en inglés, me da igual. O sea, me da igual que sea en inglés. Y sigue jugando a cosas de ahora. Ahí está la Switch, ¿eh? Allí está la Switch. Y ahí está dando la Zelda también. Sí, sí, bueno, el Zelda ya lo tengo aburrido, ya. Ya cuando Lee me ve, dice, ya estás aquí otra vez tú. Es que eso es una cosa, de tus sagas favoritas sería Zelda, Metroid. Sí, quizás fue porque aunque al principio con el Zelda de la NES, el primero, la aventura de la leyenda de Zelda, me quedé así un poco sorprendido por los grafiquillos que tenía y tal, pero luego cuando me puse a jugar con él, la verdad es que me enganchó mucho, fue una agradable sorpresa. Ese fue el juego que me enganchó realmente un poco más a la acción, aventura y acción, ¿sabes? El RPG me costaba, porque yo empecé jugando los Final Fantasy, pero el primero. O sea, ya en Spaco teníamos algunas cartuchos de ello, y era más duro. Me gustaba mucho más los Zeldas.
me da igual, luego cuando llegó ya las aventuras de Lin, pues bueno, la verdad es que lo tomé con muchas ganas y me gustó mucho. Hay mucho que es un juego que no le gusta, quizá a lo mejor por su dificultad, pero que como le cojas el punto, es un juego bastante majete. Muy chulo. Y con Samus todavía sí. Ahí perdió por sus mundos. Claro, y Samus, lo que era Metroid me gustó desde el principio, el movimiento, el poder ir arriba y abajo, me gustaba mucho más a mí Metroid que Mario, me gustaba mucho más. ¿Qué? Si tuvieras que quedarte con un solo juego, en plan, me voy a una isla desierta, solo puedo llevarme uno, ¿cuál te llevaría? ¿Solo uno? Joder, pues yo qué sé, pero... Es Super Metroid, ¿no? Sí, pero claro, no lo voy a jugar 700 veces. ese es el tema. Pero bueno, lo curioso de ese juego es que como hay tantísimo hack, hay muchos hacks y muy buenos, pues yo lo sigo jugando. ¿Sabes? ¿Te llevas un Everdrive con un montón de hacks? Sí, no me gustan los Everdrive, la verdad es que no. ¿Tú prefieres hacerte tu propio cartuchillo? Yo me hago mi propio cartuchillo. Este, por ejemplo, pues no tiene ni... No hay todavía una... No hay todavía una pegatina que indique qué juego es, pero bueno. Pero sí... Ahí está. Un Metroid... Freezer o algo así. Me parece que es lo último que ha salido en Metroid Construction. Y si te das cuenta... Pues empiezas el juego con un mundo completamente diferente. Mira, ahí tienes Finland, o lo que. Ahí está. Ese es el inicio del juego. ¿Ves? Qué curioso. Es totalmente distinto del oficial. Sí, totalmente. No tiene que ver. Mira. Ahí tenemos. Pues bueno. ¿Qué te parece? Que es una maravilla. Entonces, una yo me pongo con este juego y es uno de los juegos que todavía no he terminado. Entonces, y es difícil, ¿eh? Este dichoso juego es bastante complicadete y eso pica, ¿eh? Cuando hay un Metroid que pues todavía no me ha aclarado. Bueno, pues eso es. Pero bueno, me da igual. También yo, si los Zelda fueran también, bueno, también hay hat de Zeldas y también la verdad es que me mola un mogollón. La verdad es que hay gente que tiene un cerebrito para estas cosas que da gusto. Los traductores, que hay que darle muchas gracias a los traductores de todo el mundo de los juegos. El teaser de Rudras este, joder, pues es una maravilla de juego. Y poder jugarlo en español, esto es una bendición. La verdad, este es un grandísimo juego, pero grande, ¿eh? Pero grande. Y es ponerlo y que salga ahí en español es una maravilla. Y muchísimos santos. Que hay, que la gente sigue traduciendo, que lo hace en modo, bueno, pues, como digo yo, ahí en su casita, ahí haciendo lo que puede, y yo, vamos, lo tengo que agradecer mucho. Ellos trabajan el software y tú el hardware. Ahí está. Ya, pero bueno, hay gente que dice que saca un beneficio de ello, pero también es que me lo pide. O sea, yo no hago este juego, lo hago por mí, porque yo empecé a hacer los juegos para mí. Si no te gustara, no lo habrías hecho. Exactamente. Empecé con los primeros primeros juegos que hice yo, fueron de la NES, porque había juegos que dije, coño, este juego ha salido en inglés. Por ejemplo, uno que nunca se me olvidará es el Mesocalius. El Mesocalius ese, pues es un juego que yo, mira que lo pisoteé ya de veces que lo jugué en japonés y fue imposible de pasar la primera fase. Cuando vi que ese juego... He puesto un juego para que quede bonito. Sí, sí. Cuando vi que ese juego realmente, pues, que me había gustado mucho, porque era un plataformas aventura, que podías ir arriba y abajo, y dije, oye, ya salió en inglés, dije, mi primera repro. Y me hizo el repro. Que no funcionaba la ROM, por cierto. Y tuve que recorrer al parcheo para que funcionara. Todavía dan guerra a veces, ¿eh? Sí. Parece que no. Y bueno, entonces, sí, ya está, sigo jugando a eso. ¿Qué puedes decir? Es una maravilla. ¿Eh? Además, estar aquí hablando contigo es un gustazo porque eres una enciclopedia viviente del videojuego. Que no, que yo no soy una enciclopedia. Yo lo que me gusta es jugar y armar. Porque es lo que, como se suele decir, siempre estoy armando, siempre estoy con el soldador, cambiando y intentando mejorar las cosas. Ni más ni menos.
y trasteando con todo tipo de cacharros. Aquí tenéis una NES. Esta NES, una viguería. ¿Eh? Esto no sé si te parece interesante. Pero esta NES da RGB. Esa es tu NES. Esta es mi NES. Aquí, por supuesto, con Samus. Uh-huh. Ahí, ves que ahí tiene una especie de movimiento ahí. Sí, eso, disparando. Ese sonido. Depende del sonido, pues... ¿Ves? Pues esta NES, ya, bueno, no está conectada a la tele. Tiene una paleta de colores que se puede cambiar. ¿Ves? Cambia el color. ¿Te das cuenta? Uh-huh. ¿Eh? Entonces, depende del color que le dejes, pues tiene una paleta de color. Pues esta consola... Pues es una maravilla como se ve. Pues esto es una buena mejora en la consola. Esto es una maravilla. La NES, por RGB puro, se ve increíblemente bien. Ni un defecto, tiene sus píxeles, por supuesto. No tiene la resolución de lo que es la Switch. Pero se juega perfectamente y da gusto. Eso es lo que es. Allí tienes una Team Famicom. Una Team Famicom, que lo mismo, pues nada, se prepara, se reparan y esas cosas. Y un Mega CD uno ahí abajo, sí, escondido, que algún día tiene que venirse uno de esos con nosotros. Bueno. ¿De aquí de dónde ha salido la SGB que sí hemos conseguido hace poco? De hecho, tiene por aquí una en proceso. Ahí hay una SG-1000. Sí. En cueros. Esta SG-1000, la SG-1000, como solamente salía por radiofrecuencia, pues esta SG se le va a poner RGB. Como la nuestra. Que, bueno, ya sabéis cómo se ve. Sí, lujo. Porque así no hay manera de ver esto. Y de la otra manera, pues la verdad, oye. Bueno, pues 32K que tiene cada juego. Da para lo que da, pero oye, es una cosita bonita. Es una viguería. Y bueno, ya está. Sí, me alegro mucho de haber estado aquí contigo, de haber podido presentarte a la gente, hacer esta pequeña entrevista, porque pues ya te digo, es maravilloso hablar contigo. Aquí estoy, cuando queráis podéis venir, en vuestra casa. Si quieres dar la página web y la dirección y todo, aprovecha. Por si pues quiere nada. Venir alguien a traerte algo, que claro. Está abierto. Esto, aquí se trabaja. Esto es Tesvía. Tesvía Puerto Labán 41, es el bajo, o sea que es tienda y... En Madrid. En Madrid, 28053. Y bueno, y aquí estamos. Ay. Ni más ni menos. Y luego la página que la tenemos es teviajuegos@.com. Eso es. Y ya está. Y tu afición al Doctor Mario, que no se olvide. Que aquí venía aquí. No he hecho un Doctor Mario contigo como si no se viniese. Yo tengo aquí un contrincante que me hace sufrir muchas veces. Que se llama... Que es Marshall. Marshall. Es un amiguete. Y juega muy bien al Doctor Mario. Es el único que es capaz de hacerme sufrir alguna vez. Pues ya te ha presentado batalla alguna vez, ¿eh? No, yo soy muy mala. Sí, pero... Yo a lo mejor puedo presentar batalla en otros juegos. Pero sí. En el Doctor Mario no, es una máquina. Porque hay algunos... Bueno, tienes algunos juegos de estos, de ese tipo, que la verdad que juega divinamente, ¿eh? A mí en esos me das una paliza que... En el puzzle, la verdad que sí se me da bien. Pero no todo. Sí, es una viciosa. Además que, por ejemplo, se puso el otro día a jugar al Mario, Metroid, y le da bien. No sabe hacer algunas cosillas, le dije, hay que hacer esto, pero enseguida lo coge. Sí. Que es la primera vez que me llegaba tan lejos, no sabía. Bueno, porque no te has puesto con ella. Claro, porque no me he puesto, pero pues cuando todo, me pongo, entonces ponerse. Y ya está. ¿Alguna cosilla más que queráis? Yo creo que con esto tenemos. Muchas gracias por habernos dejado tu tiempo, que sé que estás muy ocupado. Y ya está, ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.